Señorías, comparezco ante esta Comisión de Hacienda a petición propia y a solicitud de los grupos parlamentarios con el objeto de explicarles el proyecto de presupuesto de la Consejería de la Presidencia para el año 2015. Y lo hago acompañado del equipo directivo de la Consejería, así como por la directora del Gabinete del Presidente, que, como saben, se integra a efectos orgánicos y presupuestarios en el departamento que dirijo. Los presupuestos de la comunidad para este año 2015 destinan a las consejerías un gasto total de 7.466 millones de euros. Esto supone un incremento del 2,1% en relación con 2014 y, en términos absolutos, son 153 millones de euros más que este año gestionaremos las consejerías. El presupuesto disponible para las consejerías crece por primera vez desde 2009, crecimiento que obedece, sin duda, a la mejora de la situación económica. Para 2015, las previsiones son sensiblemente más favorables que las de años anteriores. Estas previsiones han permitido elaborar unos presupuestos que, cumpliendo las obligaciones del control del déficit y de la deuda pública, crecen y se centran en las tres prioridades que hemos marcado para esta legislatura: mantener unos servicios esenciales de calidad, contrastados por diferentes informes externos; favorecer el crecimiento económico y la generación de empleo, contrastados, no hay más que ver los últimos datos de la EPA de ayer, del tercer trimestre; y, como tercera prioridad, la apuesta por el territorio y el municipalismo. El presupuesto de la Consejería de la Presidencia, lógicamente, se encuentra dentro del marco del presupuesto de la comunidad y, como no puede ser de otra manera, es realista, austero, responsable, coherente, social, municipalista, ligeramente expansivo y, sobre todo, es un presupuesto para un tiempo nuevo de esperanza. Los presupuestos de la Consejería de la Presidencia crecen este año un 11,07%. Este incremento, que porcentualmente parece muy elevado, hay que ponerlo en relación con el peso presupuestario de esta sección en el presupuesto, que es, como saben sus señorías, poco más del 1%, el 1,04%. De los 153 millones más que tienen las consejerías para gastar en 2015, el departamento que dirijo absorbe 10.300.000 euros. El incremento se concentra en dos partidas. Por una parte, en los fondos destinados a financiación local, que absorben la mayor parte del esfuerzo destinado a la Consejería de la Presidencia. De los 10,3 millones de euros, la mayor parte, 6 millones y medio, son para financiación local. Son para los municipios de Castilla y León. Y la otra partida es la destinada a gastos electorales. Como este gasto solo se presupuesta los años, lógicamente, en los que se celebran elecciones autonómicas y municipales, no puede hacerse una comparación en términos homogéneos con años anteriores, sino con el último año que se celebraron estas mismas elecciones, es decir, con 2011. Voy a abordar, en primer lugar, la explicación de los gastos electorales y, posteriormente, seguiré exponiendo los presupuestos como he hecho otras veces, siguiendo el orden tradicional que ya he marcado en las últimas comparecencias, en las tres comparecencias de presupuestos. Señorías, como saben, en 2015 se celebran elecciones autonómicas y municipales. La Junta, de acuerdo con la legislación electoral y al igual que sucede en el resto de las comunidades autónomas, debe asumir una serie de funciones en los procesos electorales autonómicos, entre ellas la recogida, tratamiento y difusión de datos, gastos de material electoral, voto de residentes ausentes y también facilitar a las personas con discapacidad visual el acceso al voto. Los gastos electorales que hemos presupuestado son de algo más de 4.100.000 euros, la misma cantidad prevista que presupuestamos para las elecciones del año 2011, aun cuando el convenio suscrito con el Estado para 2015 impone mayores obligaciones económicas a las comunidades autónomas. Saben ustedes que se articula a través de un convenio con el Estado y las comunidades autónomas, pues este año nos exigen más, nos exigen una mayor aportación económica. En el convenio suscrito para este año, vamos, para el próximo año, para el año 2015, las comunidades autónomas debemos colaborar en nuevas obligaciones. Estas nuevas condiciones son idénticas para el resto de todas las comunidades autónomas. Así, y entre otros nuevos gastos, debemos asumir la mitad del coste de los representantes de la Administración. Debemos colaborar en la realización de obras de acondicionamiento de locales electorales
o en los traslados de electores en ciertas circunstancias. Debemos colaborar en la celebración en una capital de provincia del proceso electoral mediante mesas administrativas electrónicamente o asumir parte de los gastos de envíos electorales que hasta ahora hacía correos por imperativo legal y de forma gratuita. Conseguir que estas nuevas obligaciones no supongan un incremento de gasto se ha logrado con la adopción de varias medidas. En primer lugar, ajustando los gastos al máximo, lo que ha permitido un ahorro cercano a los 900.000 euros en relación a 2011. Se han eliminado partidas para instalaciones técnicas o estudios y trabajos técnicos y se han reducido considerablemente otras dirigidas a inversiones en equipos para procesos de la información o elementos electrónicos de la red de difusión. En segundo lugar, congelando las subvenciones a los partidos políticos. Esta decisión no es nueva, ya se adoptó para las elecciones de 2011 y el proyecto de ley de medidas que tienen ustedes en esta Cámara en este momento en tramitación prevé de nuevo la congelación para estos dos comicios. Con lo cual, presupuestamos 4.100.000 en 2011, lo mismo, prácticamente la misma cantidad para 2015, pero hemos hecho un ahorro de cerca de 1 millón de euros, lo que pasa que el convenio del Estado con las comunidades autónomas nos obliga a nuevas exigencias que son las que les he relatado. Entonces, el ahorro, por un lado, ha hecho que las nuevas exigencias nos cuesten lo que nos hemos ahorrado o lo que hemos reducido. Analizado, por tanto, los gastos electorales, continuaré el resto de mi comparecencia refiriéndome al presupuesto de la Consejería, comparando los presupuestos para 2015 con los de 2014, excluyendo, lógicamente, los gastos electorales. De esta forma, el proyecto de presupuesto de la Consejería de Presidencia para 2015, excluyendo, insisto, los gastos electorales, asciende a 99.300.000 euros, lo que supone un incremento del 6,6% en relación con 2014. El examen del presupuesto por capítulos pone de relieve un leve incremento del capítulo 1, destinado, como saben, a gastos de personal. Este incremento es del 0,59%. Se garantiza así la nómina, incluyendo las pagas extraordinarias de los empleados públicos y también la devolución de una parte de la extra del año 2012 de acuerdo con lo pactado con los sindicatos. Conocen el pacto, la Consejería de Hacienda llegó a un acuerdo con los sindicatos para devolver una parte de la extra de 2012. Una parte se ha devuelto este año y la otra se devuelve en enero. Los gastos corrientes presupuestados en el capítulo 2 se reducen por séptimo año consecutivo. Son casi 500.000 euros menos que en 2014, con una disminución del 9,4%. La austeridad y la eficiencia han sido constantes en la organización de esta consejería y su reflejo en el capítulo 1 es muy evidente. Se siguen ajustando los gastos y, a pesar de ello, continuamos prestando los mismos servicios. No puede olvidarse que, con cargo al capítulo 1 y 2, se impulsan importantes competencias asignadas a esta consejería. Se impulsan las relaciones con las Cortes, la coordinación con el resto de las consejerías a través de la Comisión de Secretarios, el asesoramiento jurídico y la defensa de los intereses de la comunidad en los tribunales de justicia. También, con cargo a estos créditos, se vela por la imagen institucional de la Junta. También las funciones relacionadas con colegios profesionales y el protectorado de las fundaciones son competencias atribuidas a la Consejería de la Presidencia, que se nutren de los fondos consignados, insisto, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, con el importante incremento del capítulo 2. También, con cargo a estos capítulos, se gestiona el registro de convenios, que ahora se tramita electrónicamente, como sus señorías conocen. Se gestiona electrónicamente en todas las fases del procedimiento y se ha ampliado a todos los entes adscritos a la Administración de Castilla y León. Gracias a estas mejoras ha dejado de imprimir más de 45.000 páginas y dejado de realizar más de 4.000 envíos. Un ejemplo más de austeridad y eficiencia es el Boletín Oficial de Castilla y León. En 2010 se inició su modernización. Desde entonces y hasta la actualidad son muchas las mejoras que se han ido introduciendo en su gestión. Ahora se edita en formato electrónico, es accesible a las personas con discapacidad, se ha introducido el boletín a la carta que permite a los usuarios suscribirse únicamente a los contenidos que les interesan, es de acceso gratuito para todos los ciudadanos, también es de acceso en la versión con validez oficial y cuando finalice este año todos los anunciantes, tanto los externos como los órganos de la Junta, podrán solicitar la publicación electrónicamente. La mejora en la calidad del servicio es evidente. Pero es que, además, todo ese trabajo ha permitido un ahorro del 74% en los gastos que suponía el Boletín Oficial de Castilla y León. En 2009, el último ejercicio presupuestario en que se publicó en formato tradicional, en papel, su coste más el gasto postal que suponía enviarlo ascendía
a 2.300.000 euros. Para 2015, el gasto del BOCIL no llega a 600.000 euros. Está además muy cerca de la autofinanciación, puesto que los ingresos por el boletín procedente de los anuncios de pago ascienden a casi 400.000 euros. Austeridad y eficiencia que también se reflejan en los presupuestos del Gabinete. El capítulo 2 es idéntico al de 2014. En esta legislatura, el Gabinete del Presidente se ha reducido un 17% y desde el inicio de la crisis, en 2008, un 52%. Señorías, me voy a referir muy someramente a los capítulos restantes, que analizaré más a fondo cuando exponga el proyecto de presupuesto siguiendo las líneas de trabajo de la Consejería. El capítulo 4, transferencias corrientes, asciende a 10.800.000 euros, un 65% más que en 2014. El crecimiento se debe al fuerte incremento de las partidas destinadas a la cooperación económica local y a un incremento más moderado de los créditos destinados a otros fines. Con cargo a este capítulo se convocan becas para comunicación, becas para asuntos europeos y becas para cooperación. El capítulo 6, destinado a inversiones, se presupuesta 3.500.000 euros, con un leve descenso de 58.000 euros en relación a 2014. Y el presupuesto destinado al capítulo 7, transferencias de capital, se presupuesta con 64.400.000 euros, crece 2,3 millones de euros, un 3,65% más que el año anterior. El capítulo 8 presupuesta, como conocen, los anticipos al personal, una cantidad que no varía en relación con la del año anterior, 3.000 euros. Paso a continuación a examinar el proyecto de presupuestos de la Consejería, siguiendo las grandes líneas de trabajo sobre las que venimos actuando. El principal compromiso de la legislatura de esta Consejería y también una de las prioridades del Gobierno en su conjunto para estos años ha sido y es el nuevo modelo de ordenación del territorio. Hemos recorrido un largo camino desde que se constituyó la Mesa de Ordenación en 2011. Un camino presidido por el diálogo con los grupos parlamentarios, no solo en la Mesa de Ordenación, sino en multitud de reuniones. Transparencia y participación con los municipios, reuniones con todos ellos, con los 2.248, con las diputaciones provinciales, con los agentes económicos y sociales, con los grupos de acción local, con las organizaciones profesionales agrarias y participación de la sociedad civil a través del portal de Gobierno Abierto. Los ciudadanos han tenido ocasión de hacer aportaciones a las diferentes competencias, funciones y servicios de las entidades locales. Han tenido también ocasión de hacer aportaciones al proyecto de ley de ordenación, servicios y gobierno en el territorio, y también, lógicamente, al mapa de las áreas funcionales estables. No hemos escatimado esfuerzos y seguiremos en esta línea, porque, como ya he dicho en muchas ocasiones, este es un proyecto de comunidad que debemos recorrer juntos. En esta legislatura se ha aprobado la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el territorio con el apoyo del principal grupo de la oposición. También hemos aprobado el Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantizar continuidad de los servicios públicos y el Decreto Ley de las Áreas Funcionales Estables, ambos con el voto favorable del Partido Socialista, y estamos tramitando los dos Decreto Ley ya convalidados como sendos proyectos de ley. Y el Proyecto de Ley de Medidas regula la participación, como saben, de las entidades locales en los ingresos tributarios de la comunidad. Lo regula como un derecho propio. Se eleva al rango de derecho un apunte, porque ni siquiera un derecho, una recomendación estatutaria. La apuesta que hacemos por el municipalismo es muy clara, porque creemos en los municipios y consideramos esencial su papel para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para mejorar la prestación de los servicios en proximidad. Señorías, la regulación de la participación de las entidades locales en los ingresos de la comunidad es una aspiración histórica de nuestros municipios. Lo preveía ya la Constitución en su artículo 142, es decir, la Constitución de 1978. Es decir, no entiendo cómo algunos dicen que es una petición suya. Ya venía y viene la Constitución del año 78. Se contiene el Estatuto de Autonomía en el artículo 53.3 y lo prevé y lo mandata la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio. Pero lo cierto es que hemos superado la
previsiones de la propia Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, que es un mandato de la ley. En ellas hacía referencia a la participación de las entidades locales en los tributos propios. Nosotros proponemos ampliar esa participación también a los tributos cedidos, una mejora sustancial, lógicamente, para las entidades locales. El título 2 del proyecto de ley de medidas, que conocen, que están tramitando, que están en las Cortes, crea dos fondos. El primero de ellos es el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad. De carácter incondicionado, está formado por el 20% de lo recaudado en el último ejercicio cerrado a la fecha de elaboración de los presupuestos. Es el mismo porcentaje, este 20%, que las entidades locales reciben del Estado, reciben de los PIE. En 2015, este fondo supondrá algo más de 12.200.000 euros y para su cálculo se ha tomado como referencia lo recaudado en 2013, último ejercicio cerrado. La distribución de este fondo se realizará conforme a una serie de criterios que marca el proyecto de ley de medidas y se van a concretar, una vez que aprobada la ley de medidas, en una orden de la Consejería. Población y voluntad de las entidades de integrarse en el espacio de ordenación del territorio serán algunos de los criterios. El segundo fondo es el de la cooperación económica local general, vinculado a los impuestos cedidos gestionados directamente por la comunidad. Su dotación inicial, la construcción de este fondo es el resultado de multiplicar 1.234 euros por el número de municipios de la comunidad más 18 euros por el número de habitantes de la comunidad a 1 de enero, son los datos oficiales de 2013. En total, 48.100.000 euros y su evolución posterior estará ligada, como les decía, a los impuestos cedidos que son los que le nutren. Este fondo es también incondicionado para los municipios de menos de 20.000. Pero las provincias y municipios de más de 20.000 habitantes deben destinar el 50% a medidas o programas para hacer frente al problema de población que tiene la comunidad autónoma o, si lo prefieren llamar, a los desafíos demográficos. Les recuerdo, señorías, que el Estatuto de Autonomía incluye la lucha contra la despoblación como principio rector que debe orientar las actuaciones de los poderes públicos de Castilla y León, de todos los poderes públicos de Castilla y León. Es el artículo 16.9 del Estatuto de Autonomía. Con estas cuantías superamos con creces el compromiso asumido en el pacto del año 2012. En octubre de 2012 firmamos un acuerdo, la Junta, el Partido Socialista de Castilla y León y el Partido Popular de Castilla y León. Pactamos entonces crear un fondo dotado con 1.000 euros por municipio más 14 por habitantes. Y la cuantía de los dos fondos, de los nuevos dos fondos, será sensiblemente superior, porque será 2.184 euros por municipio y 22 euros por habitantes. Por lo que se refiere a la distribución, el proyecto de ley de medidas prevé que el 55% de los fondos se destinen a los municipios de menos de 20.000 habitantes, el 25% para los que tienen más de 20.000 habitantes y el 20% restante para las provincias. La suma de ambos fondos para el próximo año, para el año 2015, asciende a algo más de 60.300.000 euros. El proyecto de presupuesto de la Consejería de la Presidencia destina a financiación y cooperación económica local, como saben sus señorías, un total de 72.300.000 euros entre los capítulos 4 y el capítulo 7, garantizando así dotación suficiente para cumplir las previsiones del proyecto de ley de medidas para este año. Con cargo a estas cantidades también se incluyen, no de los fondos, sino de esos casi 12 millones que están al margen de los fondos, se incluyen partidas destinadas al Consejo Comarcal del Bierzo y a la Federación de Municipios y Provincias. La financiación local se incrementa así un total de 6,5 millones de euros en relación con 2014, lo que supone un incremento del 10%. Esto significa que la financiación local absorbe todo el crecimiento del presupuesto de la Consejería, que excluyendo los gastos electorales, como les decía al principio de mi intervención, crece exactamente esa cantidad, 6.500.000 euros. Es decir, todo el dinero a mayores que tenemos con respecto al año 2014 lo dedicamos, lógicamente, a la prioridad, que es la financiación local y el impulso a la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León. El crecimiento del presupuesto de la Consejería se concentra, lógicamente, en las entidades locales. La apuesta por el municipalismo es evidente. Un municipalismo que, además, se vuelca especialmente en el medio rural. Tres datos avalan esta afirmación. Los municipios de menos de 20.000 habitantes tienen un tratamiento favorable en el proyecto de ley de medidas.
una discriminación positiva, si se prefiere utilizar este término, en el destino de los fondos que reciban, ya que son, en su totalidad, de carácter incondicionado. Un segundo dato. Entre los criterios que se utilizarán para el reparto del primero de los fondos que crea el proyecto de ley de medidas está el tener en cuenta el número de entidades locales menores que dependan de los municipios. Atendemos así a los núcleos de población más pequeños de nuestro territorio. Y, en tercer lugar, la cuantía de los fondos que recibirá el medio rural en conjunto de todos los presupuestos previstos para 2015 en la Consejería de la Presidencia para financiación local recibirá, al final, algo más de 57.200.000 euros, el 79% del total. Pero la atención al medio rural, señorías, no se refleja solo en el presupuesto de esta consejería. Otras secciones presupuestarias incluyen importantes partidas destinadas a contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo en el medio rural. El presupuesto que destina, por ejemplo, la Consejería de Agricultura y Ganadería y la Consejería de Economía y Empleo a la creación de empleo en el medio rural son casi 150 millones de euros. Estas cuantías no agotan el presupuesto destinado a consolidar la recuperación en el medio rural, puesto que no incluyen las inversiones en infraestructura, depuración, reforestación, suelo industrial, ayuda a empresas o préstamos reembolsables, que se van a realizar directamente en nuestros pequeños municipios. Por último, también la prestación de los servicios esenciales en medio rural y el transporte a la demanda suponen destinar directamente al medio rural 1.535 millones de euros. En resumen, el proyecto de presupuesto de 2015, con una vocación rural, municipalista y social, destina directamente 1.742 millones de euros al medio rural. Se mantiene así la apuesta por este medio que hizo el presidente Herrera al inicio de su mandato y que la Junta ha mantenido en tiempo de bonanza, pero también durante la larga y profunda crisis que tanto han sufrido los ciudadanos de esta comunidad. La atención al medio rural, con la introducción de medidas de discriminación positiva, en este caso para municipios de menos de 5.000 habitantes, forma parte del espíritu de la Agenda para la Población, otra de las prioridades que coordina e impulsa la Consejería de la Presidencia. Como señorías conocen, estos años de crisis económica han tenido una fuerte incidencia en la evolución de la población en toda España. Todas las comunidades de España pierden hoy población, siendo 2012 el primer año en que España, en su conjunto, perdió población en nuestra historia moderna. En su intervención durante el debate de política general en junio pasado, el presidente Herrera marcó tres líneas de trabajo para hacer frente a estos desafíos demográficos: volcar el esfuerzo en las políticas dirigidas a la recuperación y a la generación de empleo, unir fuerzas para colaborar en el ámbito nacional y europeo, una tarea que estamos realizando en colaboración con otras cinco comunidades autónomas, y también, lógicamente, lo estamos haciendo en el ámbito de la macrorregión, y la tercera línea es el impulso a las medidas de la Agenda para la Población. Señorías, la Agenda se ha enromado este año, como bien conocen ustedes. El grupo de trabajo creado en el seno del Consejo para la Población, del que no solo formaban parte las entidades que representan a la sociedad civil, revisó las medidas de la Agenda e introdujo nuevas, centrándose en los jóvenes, las familias y los inmigrantes. Más de 160 medidas. Esta propuesta del Grupo fue aprobada en el Pleno del Consejo para la Población en junio de este año, con el voto favorable de todos los asistentes y con la abstención del Grupo Socialista. Recibimos el apoyo de toda la sociedad, del Grupo Mixto y una abstención del Grupo Socialista. Esto es bueno recordarlo. Y en el texto ya no se revisa el cuadro económico, por lo que este ha quedado ya sin validez. En el nuevo texto para la Agenda que aprobamos este año, si lo recuerdan, lo pueden revisar, que fue, insisto, aprobado en el Consejo para la Población, donde participan todas las entidades sociales, los agentes económicos y sociales, los grupos políticos, fue aprobado por todos con la abstención, no hubo voto en contra, pero sí abstención, del Grupo Socialista. Lo aprobó también el Grupo Mixto. Y ahí decidimos que no existiese ya cuadro económico, porque era motivo de debates estériles. La atención a los inmigrantes se coordina desde la Consejería de la Presidencia. El proyecto de presupuestos para 2015 destina a este fin un total de 380.000 euros, con un incremento del 2,7%. Y con estas cantidades se contribuirá a aplicar la Ley 2/2013 de integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León a través de diversos programas. Destacan los proyectos integrales de inmigración
Con estas subvenciones se impulsan los centros integrales de inmigración y se enseña el castellano como paso fundamental para una auténtica integración de los inmigrantes. En los últimos 4 años, más de 115.000 inmigrantes han beneficiado de estas actuaciones. Durante 2015 vamos a reforzar el portal del inmigrante, una herramienta abierta a todas las entidades para ofrecer el mejor servicio a las personas inmigrantes. Seguiremos realizando los informes de esfuerzo de integración, cumpliendo el mandato de la Ley de Extranjería, y continuaremos prestando el servicio de traducción telefónica que se presta a las oficinas generales y puntos de información y atención al ciudadano, así como a las entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes beneficiarias de las subvenciones. La ciudadanía castellano y leonesa en el exterior es otro de los colectivos prioritarios de la Consejería de la Presidencia. El proyecto de presupuesto dedica a estas políticas 523.000 euros, con un incremento del 1,26 con respecto al año pasado. Entre los programas que impulsamos destaca la convocatoria de ayudas individuales para paliar situaciones de especial necesidad que iniciamos, si recuerdan sus señorías, en 2013 con 186 familias beneficiarias y que para 2015 se financiará con 120.000 euros. Continuaremos con el programa Añoranza y Raíces, ya es un programa histórico, lo conocen, con las becas para los castellanos y leoneses de origen residentes en América Latina, que desde 2011 han participado 46 jóvenes, o ha permitido, mejor dicho, participar a 46.000 jóvenes en cursos y en estudios en Castilla y León, y seguiremos apoyando la atención sanitaria de nuestros residentes en Argentina. El apoyo a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior es otra de las líneas de trabajo que mantendremos con estos presupuestos, con una dotación de 257.000 euros. Estos fondos permiten fomentar nuestra cultura y promover Castilla y León en el exterior. Por último, seguiremos apoyando la emigración de retorno a través de la Oficina de Retorno y la colaboración con la Asociación de Migrantes Retornados. Y mantendremos para 2015, con un importe de 30.000 euros, la línea de subvenciones que hemos puesto en marcha este año para ayudar económicamente a los castellanos y leoneses que quieren retornar, especialmente para los que están en situación de dificultades o de extrema necesidad. A cooperación del desarrollo, otra línea de trabajo desde la Consejería, el proyecto de presupuesto destina 3.800.000 euros, la misma cuantía que en 2014. Presupuestar casi 4 millones de euros a este fin demuestra que incluso en tiempos de importantes dificultades hemos mantenido nuestro compromiso con los países en vía de desarrollo. No todos los gobiernos pueden decir lo mismo, no todas las comunidades pueden decir lo mismo. Algunas han reducido y otras, la mayoría, solo destinan fondos en situación de emergencia o catástrofe. Durante estos últimos años, no solo hemos mantenido todas nuestras líneas de trabajo, sino que hemos abierto nuevos programas vinculados principalmente a la educación para el desarrollo. Una línea de trabajo y unos programas que responden a las previsiones del segundo plan director. El plan ha sido consensuado con todos los agentes de la comunidad y se ha realizado en consonancia con las directrices tanto del Gobierno de España como de los organismos internacionales. En él se apuesta por la concentración geográfica y sectorial de las intervenciones para incrementar el impacto de nuestras actuaciones. El grueso del presupuesto de cooperación al desarrollo se destina a la convocatoria de proyectos de cooperación y a lo que denominamos microacciones. En 2015 la convocatoria será de 3.500.000 euros. Insisto, muchos gobiernos, la mayoría de comunidades autónomas, ya no dedican ninguna cantidad, salvo ayudas a emergencia, incrementando así la cuantía de este año en 100.000 euros. El año pasado había 3.400, este año habrá 3.500. Con esta línea de subvenciones, en la presente legislatura se han realizado casi 150 intervenciones de desarrollo de las que se han beneficiado 1.400.000 personas en 26 países. El resto del presupuesto se dirige a ayudas humanitarias de emergencia. 140.000 destinamos en 2014 y a educación para el desarrollo. 116.000, es decir, un incremento del 10% con respecto al año pasado. Otro de los proyectos de la Consejería es el impulso del modelo de gobierno abierto. Como saben, la Junta aprobó allá hace más de 2 años la plataforma de gobierno abierto, sustentado en los principios de transparencia, participación y colaboración. Este proyecto se sustenta en la web de la Junta, que se gestiona desde la Consejería. En 2015 se prevén 8.750.000 visitas
de 3.950.000 visitantes únicos. El mantenimiento de la web supone un coste de 550.000 euros presupuestados en el capítulo 6, más las correspondientes partidas en el capítulo 1. El presupuesto, un año más, para estos fines no se incrementa. En este sentido, quiero recordar que cuando asumimos esta competencia en 2011, el coste era de 100.000 euros más, 650.000 euros, y cuatro años después la página web ha modernizado su apariencia, se han reorganizado sus contenidos para facilitar su uso y hemos puesto en marcha el gobierno abierto. Todo ello con un 15% menos de presupuesto. Una vez más, se comprueba que la austeridad no está reñida con la eficiencia. Desde su puesta en marcha en 2012, el modelo de gobierno abierto ha madurado. El portal de transparencia ha recibido una calificación de sobresaliente, 10 sobre 10, por la organización Transparencia Internacional. Una nota que solo hemos obtenido tres comunidades autónomas y que demuestra que nuestro compromiso por la transparencia es real. El espacio de participación cada vez se utiliza más por los ciudadanos. Desde su puesta en marcha se han sometido a participación casi 100 proyectos, planes y programas y mantenemos nuestro compromiso de contestar individualmente todas las aportaciones siempre y cuando su número no sea excesivo, en cuyo caso lo hacemos de forma agrupada. Y el portal de datos abiertos sigue enriqueciéndose con nuevos conjuntos de datos. Tiene ya más de 140 para que las empresas y particulares que lo reutilizan puedan seguir generando riqueza y empleo. Seguiremos impulsando la participación de la Junta en las redes sociales de mayor utilización, Facebook, Twitter, YouTube, asociado a iniciativas como Pregunta al Gobierno y continuaremos acercando el Gobierno a los ciudadanos en Junta de Castilla y León, Internet, Televisión. Y para completar nuestro compromiso con la transparencia y la participación, remitiremos a estas Cortes en los próximos días el proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. En él propondremos ampliar las obligaciones de transparencia activa que impone la legislación estatal a las comunidades autónomas y elevaremos a rango de ley la participación ciudadana, asumiendo de esta forma un compromiso firme y claro con los ciudadanos en esta materia. Finalizo, señorías. Estos son ya los últimos presupuestos de esta legislatura. Una legislatura que comenzó en un momento muy difícil para los castellanos y leoneses y para todos los españoles. La durísima crisis que hemos padecido parece que está viendo ya su fin, pero no debemos olvidar lo que hemos aprendido. En estos años hemos sacado adelante proyectos muy importantes con presupuestos muy reducidos, con diálogo, con austeridad, con eficiencia, con transparencia e imaginación. La gestión de este presupuesto 2015, en los meses que todavía nos corresponde, ejecutarlos, la realizaremos siguiendo estos mismos principios. Señorías, no duden que hemos intentado aprovechar la oportunidad que nos han dado los ciudadanos estos años, la oportunidad de poner en marcha proyectos pensando siempre en mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias.